Buenos días. Agradecemos a todas las personas aquí presentes colocar los celulares en modo de silencio. Llevar puesta su mascarilla en todo momento, cubriendo boca y nariz.
Central University y para nuestros estudiantes, quienes han logrado alcanzar su meta educativa venciendo las adversidades que encontraron en su trayectoria. Esta colación de grados nuevamente reafirma nuestro compromiso y contribución a un mejor Puerto Rico a través de nuestros egresados que forman parte importante en nuestra sociedad como capital humano. Y sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a la clase graduanda 2021 de Columbia Central University. Comenzamos el desfile con los graduandos de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco. Con el aplauso de todos ustedes, hacen su entrada los graduandos del programa de Maestría en Administración de Empresas. Maestría en Ciencias en Enfermería con especialidad en adultos y viejos. Bachillerato en Administración de Empresas. Bachillerato en Ciencias en Enfermería. Bachillerato en Ciencias en Enfermería RN a BSN. Bachillerato en Tecnología de Información, Redes y Seguridad.
Grado asociado en Administración de Empresas. Grado asociado en audio. Grado asociado en ciberseguridad. Grado asociado en Ciencias en Enfermería. Thank you.
Grado asociado en diseño gráfico. Grado asociado en masaje terapéutico. Grado asociado en técnico de farmacia. Grado asociado en tecnología radiológica. Grado asociado en sonografía médica. Grado asociado en ciencias ópticas. Grado asociado en tecnología cardiovascular con perífero vascular. Certificado en diseño gráfico. Certificado en técnico de reparación de computadoras.
certificado en asistente de laboratorio con procesamiento electrónico. Certificado en técnico de emergencias médicas. Certificado en médico secretarial con facturación de planes médicos. Certificado en enfermería práctica. Certificado en asistente de maestro preescolar. Certificado en Pet Groomer Profesional.
certificado en asistente de veterinario. Familiares, amigos, invitados todos, vamos a recibir a aquellos que supieron durante estos años darle sus palabras de aliento y estímulo, su dedicación y compromiso con la excelencia académica y con la educación. Hacen su entrada los miembros de la Facultad de los Recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco de Columbia Central University. Escuela de Administración del Recinto de Caguas. La doctora Montserrat de García, directora de los programas de Ciencias en Enfermería. Los coordinadores académicos para los programas de Tecnología, Ciencias en Enfermería, Artes Aplicadas, Masaje Terapéutico, Técnico de Farmacia, Tecnología Radiológica, Sonografía Médica. Tecnología cardiovascular con perífero vascular, ciencias ópticas, diseño gráfico, audio, ciberseguridad, asistente de laboratorio, médico secretarial con facturación de planes médicos, asistente veterinario, pet groomer profesional, coordinadores académicos del componente de educación.
acompañados de los oficiales de retención, señora. Las deganas académicas, esta servidora, la señora Zaira Ponte del recinto de Caguas, la señora Janet Almodóvar del recinto de Carolina, la doctora Heidi Orengo del recinto de Bayamón, la señora. El desfile con los funcionarios gerenciales de la universidad. La señora María Cruz, vicepresidenta asociada de Desarrollo Curricular. La señora Magda Cancel, vicepresidenta de Administración y Finanzas. La señora Josie Arroyo, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones. La vicepresidenta de Asuntos Académicos, la señora Betsy Vidal. Y la vicepresidenta de Planificación y Avalúo, la señora Daritza Mulero. De la clase graduanda 2021, Ashley Hidalgo García, del programa de grado asociado en Ciencias en Enfermería del recinto de Caguas. En estos momentos hace su entrada el presidente de Columbia Central University, el señor José A. Córdoba Medina. Nacionales, en la voz del tenor Carlos Aponte. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor, un cielo siempre nítido
le sirve de dosel y dan arrullos plácidos las olas a sus pies. Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración: esa es la linda tierra que busco yo. Es Borinquén la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol. Oh, say, can you see my town shall be light, what so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight are the ramparts we wet, were so gallantly streaming. On the rocket's head clear, the bombs first in air, they flew through the night, there our flag was still there. Oh, say, was the star-spangled banner yet waved? The Lord of the free and the home of the brave. Favor mantenerse de pie. Se estará realizando la reflexión a cargo de Carlos Aponte. Cualquier distancia, yo tu vida y tu amor tendré. Una vez te vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré.
persistere a qualquier distancia. El amor hoy consolé. Más allá de toda gloria del orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. Pueden sentarse. Le solicitamos a la vicepresidenta de Asuntos Académicos, la señora Betsy Vidal, y al señor presidente que se acerquen a los podios. Señor presidente, me place informarle que hacen acto de presencia los candidatos a graduación en esta 54ª colación de grados, como también lo hacen los miembros de la Junta de Directores, funcionarios gerenciales, la facultad, la administración, invitados, familiares y amigos. Siendo pues así, declaro este acto debidamente constituido, no sin antes agradecer la presencia de todos y cada uno de los que hoy se dan cita en esta gran celebración, que una vez más marca la historia y la aportación de Columbia Central University, por lo que puede usted continuar con la ceremonia. Me place informarles que nos acompañan en esta tan especial ocasión unas distinguidas personas, a quienes agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para compartir de este nuestro supremo día de logros. Se encuentran con nosotros los distinguidos miembros de la Junta de Directores Institucional de Columbia Central University, la doctora Gladys Cora, el señor Francisco Bartolomei y el señor Guillermo Nigaglioni.
También se encuentran con nosotros, y a quienes les damos un cordial saludo, a la doctora Carmen Zoraida Claudio Ramírez, presidenta del Thomas Alva Edison School, quien será la oradora invitada en la mañana de hoy. A ellos, nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos. Hacen acto de presencia los funcionarios gerenciales, la facultad y el personal administrativo de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco, a quienes les extendemos un cordial saludo. Damos un caluroso saludo a todos los familiares y amigos de los graduandos que nos acompañan en esta mañana. Ciertamente hoy es un día muy especial para ti, graduando, pues hoy ves coronados los esfuerzos y las largas horas de estudio que te han ayudado para alcanzar la meta que te habías propuesto. Hoy es un día especial también para ustedes, familiares y amigos, porque ustedes tuvieron mucho que ver en el logro de sus metas. Le solicitamos a la señora Betsy Vidal, vicepresidenta de Asuntos Académicos, que se acerque al podio, quien tendrá a su cargo la presentación de la facultad. Miembros de la Junta de Directores Institucional, señor presidente, vicepresidentes, funcionarios gerenciales, administrativos, graduandos, familiares e invitados. Me siento honrada en presentarles a los distinguidos miembros de la Facultad de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón, Yauco, de Columbia Central University, a quienes solicito se pongan de pie. Son ustedes a quienes les ha tocado la extraordinaria tarea de forjar profesionales capacitados para que puedan competir y asumir su rol en los diversos escenarios de trabajo en una sociedad retante y de constantes cambios. Gracias por su contribución al desarrollo intelectual y profesional de nuestros graduandos. Pido un aplauso para nuestra facultad. Pueden sentarse. Corresponde en este momento el mensaje principal, el cual estará a cargo de la doctora Carmen Zoraida Claudio Ramírez, presidenta del Thomas Alva Edison School. A modo de presentación, me place leerles una breve reseña de su trayectoria. La doctora Carmen Zoraida Claudio posee un doctorado en educación con concentración en planificación y evaluación educativa, una maestría en bioestadística y un bachillerato en administración de empresas con concentración en métodos cuantitativos. Ha sido presidenta y miembro de la Junta de Síndicos, así como consultora a nivel postsecundario de prestigiosas instituciones en Puerto Rico. De igual forma, esta destacada profesional académica ha ocupado posiciones gerenciales de alto liderazgo en el nivel educativo superior y ha dictado cursos en universidades privadas y recintos de la Universidad de Puerto Rico en todos los niveles educativos. La doctora Claudio es presidenta y propietaria del Thomas Alva Edison School, una escuela bilingüe reconocida por su alta calidad, ubicada en la ciudad de Caguas. Fue comisionada de la acreditadora nacional, Accrediting Council for Independent Colleges and Schools. Fue presidenta de la comisión y acreditación a nivel postsecundario universitario del Comité de Efectividad Institucional. Dicta conferencias y talleres sobre temas de acreditación, efectividad y assessment. Colabora con varios periódicos de nuestro país, en donde es reconocida por sus artículos y reseñas relevantes a la educación, el constructo social y el desarrollo de Puerto Rico. Presidió por 6 años la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico y es actualmente miembro activo de su Junta de Directores y del Comité Ejecutivo.
La doctora Claudio también presidió la Puerto Rico Association of Supervision and Curriculum Development. Es comisionada y vicepresidenta de la Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas. Ha dictado conferencias y talleres en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Ofreció una ponencia en el undécimo Congreso Mundial de Educación Privada, ofrecido en Bali, Indonesia. Ha servido en múltiples juntas consultivas en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, presidiendo varias de estas juntas para el Consejo de Educación de Puerto Rico, la Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas, CADI, la Middle States Association of Colleges and Schools y la Accrediting Council for Independent Colleges and Schools. Ha recibido distinciones tales como Comisionada Distinguida de ACSIC, Distinguida Mujer de Negocios de las Ciudades de Ponce y Bayamón, Distinguida Empresaria de la Asociación de Hombres y Mujeres de Negocio, Educadora del Año del Pueblo de Bayamón, Educadora del Año de la Cámara de Comercio de Bayamón, Reconocida por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, Evaluadora Distinguida del Consejo de Educación de Puerto Rico, miembro de Who's Who in American Educators, Mujer Distinguida del Municipio de San Juan y reconocida por la Legislatura de la Ciudad Capital. Preside actualmente el Advisory Board del College Board para Puerto Rico y Latinoamérica y es miembro y secretaria de la Junta de Jóvenes de la Alianza Municipal de Servicios Integrados, ANSI. Líder, emprendedora, educadora de profesión y vocación día a día y desde múltiples foros y escenarios educativos, mantiene el mensaje activo de la importancia de la educación para el desarrollo de un país. Es para Columbia Central University un honor, para mí un honor, presentar a nuestra oradora invitada para esta 54ª colación de grados, la doctora Carmen Zoraida Claudio. Favor de subir al proscenio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que el mensaje va a ser más breve que todo lo que dijeron, ¿ok? Se los prometo y tengo aquí el timer, porque no los voy a cansar mucho, así es que lo voy a activar ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Buenas tardes, autoridades del Columbia Central University, invitados especiales, parientes, amigos de los graduandos y muy especialmente queridos graduandos. Agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes en una actividad que es memorable para todos, especialmente para ustedes, queridos homenajeados. Me van a excusar, pero tengo que hacer algo, señor Córdoba. Vamos a romper el hielo, ¿qué ustedes creen? Párense. Claro que sí, párense. Y van a decir tres veces conmigo bien duro que se escuche en lo más alto. Van a decir, lo logré, lo logré, lo logré, tres veces gritando. Uno. Dos. Tres. ¡Yes! Bueno, no lo han graduado, no lo han logrado porque no los han reconocido todavía como graduados, pero por ahí vamos. Gracias a ustedes por ayudarme con esto. Mientras meditaba sobre de qué hablarles hoy y que no les aburriera demasiado, no muy largo, y que perdurara en sus mentes y en sus corazones, decidí que mi meta es que al menos recuerden una de las cosas que les voy a decir. Fueron enseñanza para mí en algún momento de mi vida y que quiero que ustedes recuerden. Yo unos consejos los seguí, otros a medias y otros consejos por no seguirlos me arrepentí. Cada momento en nuestras vidas comprende una nueva etapa. Es así como ustedes llegaron a Columbia Central University. La ilusión y, por qué no, la incertidumbre. Una cosa es lo que quisiera hacer y otra es que me guste.
¿Cuántos de ustedes iniciaron por un programa y culminaron en otros? ¿Cuántos de ustedes interrumpieron en algún momento sus estudios y luego los reanudaron? Y el día de hoy culminan exitosamente el más reciente éxito. ¿Cuántos de ustedes ya están trabajando? ¿Cuántos de ustedes tienen como meta comenzar a trabajar ya mismo? ¿Cuántos de ustedes piensan seguir estudiando? Estoy completamente segura de que han pasado por unos dilemas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Acepto mi primer empleo o uno mejor? ¿O espero otra oportunidad? Todos los individuos nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas con dilemas. En la época prepandemia nos encontrábamos, posiblemente de manera inadvertida y ortodoxa, con la necesidad de tomar decisiones ante retos algo predecibles y menos complicados que los de una pandemia mundial de proporciones inesperadas y desconocidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir y podemos tomar? ¿A quiénes beneficiamos? ¿Qué es lo justo? ¿Para quién es justo? La toma de decisiones conlleva explícita o implícitamente una decisión ética. Unos dilemas, no todos reaccionamos de la misma manera, ni asumimos los mismos riesgos. Somos iguales, pero diferentes. Estoy completamente segura de que, como nos ha ocurrido y nos seguirá ocurriendo, estaremos en todo momento tomando decisiones. No siempre tomaremos la mejor, pero lo importante es que pasemos por el proceso de seleccionar la mejor opción ante los dilemas que siempre tendremos. Y es como intereso en estos momentos darles unos consejos de consideraciones que debemos tener al tomar decisiones, porque en lo sucesivo estas serán muchas. Nos pasa a todos. Me he inspirado en lo que es la ética y los dilemas éticos. Es así porque considero que de alguna manera la ética está en consideración en el Puerto Rico de hoy y en todos y cada uno de nosotros. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún dilema. ¿Y qué es eso de dilema? Es una situación en la que persona o grupo de personas están obligados a seleccionar entre dos o más opciones que entran en conflicto para resolver una situación, ninguna de las cuales resuelve la situación totalmente, pero debemos considerar la más aceptable. En el momento en que tenemos dilemas, que tenemos dos opciones y no sabemos para dónde coger, hay varios elementos que debemos considerar. Uno de ellos es beneficencia. ¿Qué es eso? Hacer el bien para mí y hacer el bien para los demás. Nosotros no estamos en una burbuja, nosotros estamos en un mundo completo. Nos merecemos a nosotros y nos merecemos a los demás. Por lo tanto, cuando tengo que seleccionar una opción, ¿qué bien me hace a mí? ¿Qué bien hace a los demás? Autonomía, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que yo tengo la posibilidad de tomar una decisión sin tener unas presiones externas indebidas, pero también los demás. También los demás van a ver esa opción y van a tener su autonomía para determinar. Lo otro es no maleficencia. ¿Qué quiere decir eso? No hacer daño. No es lo mismo de hacer el bien, no hacer daño. Cualquier determinación que nosotros tenemos, y fíjense lo que me está pasando. En estos momentos, mientras les hablo a ustedes, pienso en Puerto Rico, estábamos hablando un poco. Pienso en que nos debemos a nuestro país, pienso en que tenemos que ser positivos, en que cada uno de nosotros va a actuar de una manera correcta,
con los dilemas que tenemos, haciéndonos el bien, haciéndole el bien a los demás, no hacer el mal, ser autonómicos y saber que otros lo serán, y ser justos y equitativos. No es lo mismo igual que equitativo, ser justos y equitativos. El primer dilema que intereso compartir es de un libro bien famoso que lo hizo Joaquín Posada, que muchos de ustedes posiblemente lo conocen, que es el de no comerse rápidamente el malvavisco. Y uno dirá, ¿qué es malvavisco? Pues se lo voy a decir en español, marshmallow. En ese caso en particular, en los años 60, en la Universidad de Stanford, hicieron una investigación con los mismos hijos de los profesores de la universidad. Pusieron a esos 100 niños en un lugar y le dieron un malvavisco. Y le dijeron, mira, te estamos dando esto, pero la condición es que vas a estar 15 minutos en este lugar y no te lo vas a comer. Si te lo comes, pierdes, porque yo tengo otro malvavisco para darte. Si no te lo comes, vas a tener dos. ¿Cuál es la moraleja de eso? Primero que todo, que nosotros tenemos que actuar con cuidado cuando tomamos decisiones, porque la mejor decisión no es la inmediata. Tenemos que saber cómo tomar unas decisiones diferidas de manera que sea en el momento indicado. Yo estoy segura, miren, yo soy de Caguas, yo conozco Caguas y sé por dónde están los distintos sitios por donde ustedes se han metido. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando era mi época, se hablaba del sábado social, porque los niños y jóvenes de lunes a viernes estábamos en las casas metidos. Poquito a poco, ya estando en la universidad, fue el viernes social. Ya ustedes van por el miércoles social. ¿Qué pasa? Tienen un examen jueves, pero los están atando mucho todos esos sitios bien chéveres que hay en Caguas y que no usan la mascarilla para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Ay, yo voy a estudiar para el examen después. Eso es después. Yo voy primero allá. ¿Qué pasa? Te comiste el malvavisco y no tuviste los dos después, porque entonces te colgaste en el examen. A eso es a lo que nos referimos. Esos niños que estaban ahí, los estudiaron a través de las décadas. ¿Quiénes fueron los exitosos? Los que esperaron para el segundo malvavisco. Lo que quiere decir es que tenemos que saber cómo nosotros esperar un poco para tener una gratificación luego. Y ustedes pueden dar muchos de estos ejemplos. Porque se trata de tener autocontrol, controlar nuestros impulsos y tener nuestra mente más allá de la inmediatez. Esto es bien interesante porque también contrasta con otro dilema, que es lo de procrastinar. Okay. No debemos procrastinar, pero lo que no se debe procrastinar es aquello que me veo obligada a hacer y que debo hacer. Por lo tanto, todo a su debido tiempo. Otro dilema que quiero ver con cuál de ellos ustedes se quedan. Nosotros, este cuerpo físico tiene tres cuerpos. El cuerpo físico, la mente y el alma. Estas tres cosas van unidas. ¿Qué pasa cuando tres hermanos se pelean? No consiguen gran cosa. Ustedes tienen que estar seguros de que tienen una armonía entre el cuerpo físico, su mente y su alma, porque los tres son indispensables. Si a ti te gusta mucho hacer ejercicio, pues chévere, vete a hacer ejercicio todo el tiempo. Si no alimentas la mente, si no alimentas el alma, vas a ser, Dios mío, ¿cómo se dice ese nombre? Arnold Schwarzenegger. ¿Verdad que sí? Algo así. ¿Qué pasa con él? Tenía un cuerpo increíble. ¿Cuál era el personaje que él hacía? Tipo Hulk. No era Hulk, pero era un personaje así, ¿verdad? ¿Ustedes lo han visto él ahora? Está así. Ok. Yo se los dije, miren, y yo estaba del otro lado, cuando aplauden quiere decir que quieren que me calle, pero como estoy aquí me van a dar unos minutos.
Por lo tanto, debemos y también debemos atrevernos a soñar. No dejen de soñar. Aunque sueñen pesadillas, pero sueñan. Después de la pesadilla viene otro momento. Debemos cultivar una autoestima equilibrada para creer en nosotros mismos. Ustedes tienen una valía extraordinaria. ¿Qué me haría yo si el sonografista no me puede hacer el sonograma? ¿Qué haría yo si la enfermera no me cuida, si el peor enfermero es mi marido? ¿Qué haría yo si no tengo el médico, si no tengo el que sea? Todos nos necesitamos. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que ustedes sueñen, se visualicen dónde quiero estar, cómo quiero estar, uniendo todos los elementos que les he dicho. Salgan de su zona de confort. Hoy empieza el resto de los días de su vida. Esto es solamente una parte. Les queda mucho más por ustedes hacer. Entonces, no dejen de sonreír. Nadie es culpable de lo que te pasa a ti. Hagan una cosa bien importante. Estoy pasando páginas para avanzar. Hagan algo bien importante. Por la mañana, ahora se usan los baños, los espejos, no se usan los botiquines, ¿verdad? Por la mañana, o en su botiquín, que yo todavía tengo en casa, o en los espejos, practiquen la sonrisa que van a tener durante el día. Aquí se está graduando una persona que yo quiero mucho y a la que yo le decía eso, ¿verdad que sí, Betsy? Tengo mucho orgullo de ti. En ese caso, ¿verdad? Vamos a aplaudirla. ¿Por qué? Volvemos. Nadie es culpable de lo que te está pasando a ti. Y cuando tú te sonríes, asegúrate de que te sonríes para afuera y te sonríes para adentro. Que te ames a ti también. Aprende a ser feliz. Eso no cuesta y tiene un valor extraordinario. A valorar las pequeñas cosas, a regalar la sonrisa y a luchar por tus sueños, aunque en el camino hay una que otra pesadilla. Voy a cada uno de ustedes. Ojalá los pueda encontrar en otras etapas de nuestras vidas. Sueñen, sigan estudiando y triunfen. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos las palabras de la doctora Carmen Zoraida Claudio Ramírez y solicitamos al presidente se acerque para hacer entrega de un obsequio en agradecimiento a nuestra oradora. Es de suma importancia que en una graduación se conozca el sentir de aquellos que hoy celebran su triunfo. Esta distinción le correspondió a la joven Ashley Hidalgo García, estudiante del grado asociado en Ciencias en Enfermería del recinto de Caguas. Le solicitamos a Ashley que se acerque al podio. Bueno, pues muy buenos días. Quiero empezar antes que nada con este pensamiento que dice, libera tu mente de los no puedo. Comienzo diciendo que estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes por aceptar el gran reto de llegar hasta aquí. Somos una generación que, como muy bien sabemos, fuimos impactados por diversas maneras. Huracanes, temblores y hasta una pandemia. ¿Quién se iba a imaginar de eso? Pero ustedes aceptaron el reto y llegaron hasta aquí. Aquí no se cierra un capítulo, aquí se abren muchos más y estoy más que segura que ustedes van a ser muy grandes.
De parte de los estudiantes, quisiera expresar nuestra gratitud a la administración y a la gran facultad con la que contamos. También quiero agradecerle a nuestros compañeros de clase, que de aquí salen muchos amigos que se hicieron, que de ellos que se empujaron mutuamente hasta llegar a la meta. Y por último, nuestra familia. Algunos de ellos nos acompañan hoy y otros no por las circunstancias. Muchos tenemos tíos, abuelos, padres y madres que estuvieron con nosotros en cada paso. Yo, Ashley, tuve a papi, abuela y a mami. Gracias por tanto. Y por último, a Dios, que nos brindó la fortaleza para estar aquí hoy. Fueron noches de desvelos, tardes de lágrimas y muchas caídas. Pero aquí estamos hoy, celebrando nuestra graduación. Así que felicidades, graduando. Muchas gracias, Ashley, por tan emotivo mensaje. Mucho éxito en todo lo que emprendas. Bueno, hemos llegado al momento cumbre de nuestra graduación, la ceremonia de reconocimiento a la excelencia académica y la colación de grados. La misma estará a cargo de la señora Betsy Vidal, vicepresidenta de Asuntos Académicos, y del señor José Córdoba Medina, presidente. En este momento, vamos a reconocer a aquellos estudiantes cuya ejecutoria académica fue de excelencia. A estos efectos, Columbia Central University otorga 4 distinciones académicas, las cuales son, en el nivel subgraduado, cum laude, con promedio 3.60 a 3.74, magna cum laude, 3.75 a 3.89, summa cum laude 3.90 a 4 puntos y del nivel graduado excelencia académica 4 puntos. Corresponde en este momento identificar a los merecedores de estas distinciones. Le solicitamos a todos los presentes a que reserven sus aplausos hasta que se haya mencionado la distinción académica. A los estudiantes, según escuchen su distinción académica, favor ponerse de pie. En primer lugar, solicitamos se pongan de pie los estudiantes de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco, que son merecedores de la distinción cum laude. Favor ponerse de pie. A todos ustedes nuestras felicitaciones y un aplauso. Gracias, pueden sentarse. Los estudiantes que son merecedores de la distinción de magna cum laude, favor ponerse de pie. Felicidades. Los estudiantes que son merecedores de la distinción summa cum laude, la más alta distinción académica del nivel subgraduado, favor ponerse de pie. Para todos ustedes, felicidades. En este momento, reconoceremos a aquellos estudiantes
merecedores de la excelencia académica, la más alta distinción del nivel graduado. Los graduandos que son merecedores de esta distinción, favor ponerse de pie. Felicitaciones. Columbia Central University también otorga la distinción de valedictorian. La elección de esta distinción se realiza seleccionando un estudiante de cada recinto que esté en el promedio más alto de graduación y se haya destacado en otras facetas de nuestra comunidad universitaria. Es importante señalar que para ser elegible a esta distinción, el estudiante tiene que haber completado todos los cursos de su programa de estudios en Columbia Central University o a través de instituciones afiliadas. La selección de los estudiantes para esta distinción está a cargo de los miembros de facultad y es oportuno señalar que el proceso es uno confidencial, por lo que será sorpresa para los seleccionados. Le corresponde en este momento reconocer al merecedor de valedictorian del recinto de Caguas. Le solicitamos al presidente y a la decana académica del recinto de Caguas favor pasar al área de premiación. El estudiante, según escuche su nombre, favor de ponerse de pie y subir a proscenio para recibir su medalla. Recibe el reconocimiento de valedictorian en el recinto de Caguas el estudiante Luis A. Reyes Flores, del programa de bachillerato en ciencias de enfermería. Corresponde en este momento reconocer al merecedor del valedictorian en el recinto de Carolina. Le solicitamos al presidente y a la rectora del recinto de Carolina, la señora Betsaida Piñeiro, que pasen al área de premiación para otorgar la distinción. El estudiante, según escuche su nombre, favor ponerse de pie y subir a proscenio. Recibe el reconocimiento de valedictorian. El estudiante de Carolina, Ricardo Babilonia Echevarría, del programa Grado Asociado en Tecnología Cardiovascular con Perífero Vascular. Fuerte aplauso para Ricardo.
Corresponde en este momento reconocer al merecedor de valedictorian del recinto de Bayamón. Solicitamos al presidente y al rector del recinto de Bayamón, señor Fernando González, que pasen al área de premiación para otorgar la distinción. El estudiante, al escuchar su nombre, favor subir a proscenio, recibe el reconocimiento de valedictorian en el recinto de Bayamón, el estudiante Miguel Ruiz Coto, del programa de bachillerato en ciencias de enfermería. Fuerte aplauso para el compañero. Corresponde reconocer al merecedor de valedictorian del recinto de Yauco. Solicitamos nuevamente al presidente y en este momento al rector de Yauco, señor Juan Orengo, a que pasen al área de premiación. El estudiante, al escuchar su nombre, subirá a proscenio. Recibe el reconocimiento de valedictorian en el recinto de Yauco la estudiante Miriam Enid Rodríguez Hernández, del programa de grado asociado en diseño gráfico. Continuando con la ceremonia, procederemos a la colación de grados. Le solicito al señor presidente y a la vicepresidenta de Asuntos Académicos, señora Betsy Vidal, que se acerquen a los podios. Corresponde en este momento guardar un minuto de silencio por los estudiantes Dayanara Quiñones Otero del programa de grado asociado en ciencias ópticas del recinto de Caguas y Ernesto Villafañe Miranda del programa de certificado en asistente veterinario recinto de Bayamón. Candidatos a graduación 2021 y quienes han ido a morar con el Señor. Por favor, un minuto de silencio.
Muchas gracias. La naturaleza, generosa y compasiva con los seres humanos, nos dio la memoria y con ella la posibilidad de que vivan en nosotros y para siempre las personas que hemos amado. Nuestros recuerdos son nuestra pequeña fábrica casera de inmortalidad. Hoy recordamos con alegría a los compañeros Dayanara y Ernesto, quienes no pueden compartir físicamente con nosotros este momento tan especial. No obstante, su esencia espiritual está entre nosotros. Su pérdida debe movernos a reflexionar sobre el significado de la vida para cada uno de nosotros. La vida es una sola. No dejemos de vivir nuestros sueños e ilusiones. Sin ellos, la vida no tiene sentido. Aprendamos a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. Recordemos que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Aceptemos la responsabilidad de edificarnos y aprender a nacer desde el dolor, que es el más grande de los obstáculos. Luchemos como si fuésemos a vivir para siempre y vivamos como si fuéramos a morir mañana. En representación de Dayanara Quiñones Otero, solicitamos la presencia en el proscenio de sus familiares: Jonathan Quiñones Otero, hermano; Juana Otero Martínez, su señora madre; Dailani Solá Quiñones, hija; Alma del Valle Carrazo, parte de la familia. Favor, subir a proscenio, por favor. A ellos le hacemos entrega de la investidura de graduación, así como los honores y el diploma para el grado asociado en ciencias ópticas. Gracias a la familia por permitirnos realizar este homenaje póstumo en memoria de Dayanara, quien además laboró por muchos años en la institución como asistente administrativa. En representación de Ernesto Villafañe Miranda, solicitamos la presencia en el proscenio de sus familiares: Ernest Villafañe Morales, su señor padre; Gloria I. Miranda Díaz, su señora madre; Génesis A. Villafañe Miranda, su hermana; y Diadid Muñoz Castillo, parte de la familia. Favor subir a proscenio.
A ellos le hacemos entrega de la investidura de graduación, así como los honores y el diploma para el certificado asistente veterinario. Agradecemos a la familia por permitirnos realizar este homenaje póstumo en memoria de Ernesto. Señor presidente, me honra presentarles los candidatos de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco, que han sido recomendados y se ha determinado que cumplen cabalmente con los requisitos de graduación. Graduandos, según escuchen el nombre de su programa, favor ponerse de pie y mantenerse de pie hasta que finalice la mención de todos los programas. Maestría en Administración de Empresas. Maestría en Ciencias en Enfermería con especialidad en adultos y viejos. Bachillerato en Administración de Empresas. Bachillerato en Ciencias en Enfermería. Bachillerato en Ciencias en Enfermería, RN to BSN. Bachillerato en Tecnología de Información, Redes y Seguridad. Grado Asociado en Administración de Empresas. Grado Asociado en Audio. Grado Asociado en Ciberseguridad. Grado Asociado en Ciencias en Enfermería. Grado Asociado en Diseño Gráfico. Grado Asociado en Masaje Terapéutico. Grado Asociado en Técnico de Farmacia. Grado Asociado en Tecnología Radiológica. Grado Asociado en Sonografía Médica. Grado Asociado en Ciencias Ópticas. Grado Asociado en Tecnología Cardiovascular con Perífero Vascular. Certificado en Diseño Gráfico. Certificado en Técnico de Reparación de Computadoras. Certificado en Asistente de Laboratorio con Procesamiento Electrónico. Certificado en Técnico de Emergencias Médicas. Certificado en Médico Secretarial con facturación a planes médicos.
certificado en enfermería práctica. Certificado en asistente de maestro preescolar. Certificado en pet groomer profesional. Y certificado en asistente de veterinaria. Apreciados graduandos, por virtud de los poderes que me confiere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Junta Institucional de Directores de la Universidad, me place conferir a los graduandos de los recintos de Caguas, Carolina, Bayamón y Yauco los grados antes mencionados. Los declaro a todos graduados. Muchas felicitaciones. Solicito en este momento a la doctora Heidi Orengo, a la señora Jeanette Almodóvar y a la señora Marangeli Ramírez, decanas académicas, que se acerquen al proscenio para la entrega de los diplomas. Le solicitamos a ustedes, graduandos, que suban al proscenio para recibir su diploma. Entregarán la tarjeta con su nombre a través del protector de acrílico. Cintrón Nilma, Cartagena Reyes Yadilis, Sayas Coto Dianaira, Suárez Olivieri Johanny, García Alvarado Gualesca, Cintrón Otero Sonia, Díaz Arroyo Mirna, Vallés Méndez Mariluz, González Calderón María, Díaz Morales Conchita, Lebrón Figueroa Dagmar, Martínez Millán Emily,
Burgos Ocasio Cristabel, Figueroa Burgos Génesis, Rivera Alejandro Lidia, Ortiz Correa Charilis, Cruz Campos Damaris, Rosado Maldonado Elaine, Torres Perales Tatiana, Báez Báez Florentino, Santiago Jiménez Fabiola, Torres Rivera Guasnelli, Alvira Nazario Pedro, Dávila Rodríguez Xiomara, Delgado Otero Yesenia, Rivas Montezuma Wimma, Claudio Navarro Wanda, Montañez Solís Maderlín, Rodríguez Cartagena Marilis, Rivera López Frances, Colón Rodríguez Shirley, Agosto Rivera Nilsa, Reyes Blanco Génesis, Heyer Taveras Giselle, Guzmán Marcano María, Rodríguez Irizarri Vanessa, Vega Nieves Miraida, Rivera Rivera Sonjari, Rodríguez Burgos Yarelis, Quiñones Valderrama Leilani, Pérez Cabrera Marisol, Carrión Pomales Marielena, Reyes Santos Paola, González Santiago Delibet, Flores Ortiz María de los A, Quiñones Rivera Viviani, Miranda Mendoza, Hernández Rivera Talía, Coto Díaz Yoalexa, Rodríguez Santiago Andrea, Coto Rivera Aslin, Cruz Torres Suray Lisbel, Renta Cruz Yaret, Claudio Madeline, Ruiz Coto Miguel, Rivera Flores Ana, Mollet Reyes Jennifer, Milian Torres Luis, perdón, Contreras López de Lisa, Casandra Burgos Feliciano, Figueroa Torres Elizabeth, Cardona Camacho Ivette, Irizarri Santiago Suheidi, Hernández Santiago Keichla, Feliciano Vázquez Alice, Ramos Casiano Yailiel, Reyes Flores Luis, Navarro Fonseca Marielis, Dávila Flores Nicole, Roldán Rodríguez Michel, Pérez Carrión Omar, Flores Fonseca Glorian, Feliciano González Armando, Vázquez Rodríguez Ashley, Hernández Vargas Edgardo, Pagán Vélez, Bautista Alcatara Rubén D, Mejías Bultrón Erika, Hiraldo Suárez Cura, Rodríguez Peña Charlie, Rodríguez Cirino Yesenia,
Bermúdez Soto Michel, Estrada Daniel Genianel, Bonilla Ortiz Alberto, Rivera Velázquez Génesis, Mojica Colón Stephanie, Guerrillo Sierra Irelis, Morales Parrilla Mariangi, Colón Sáez Juliana, Díaz Inostroza Alexander, Morales Rivera Abigail, González Pagán Lisbeth, Rosado Orozco Ricardo, Madera Rodríguez Lisbeth, Millán Casanova Raymond, Otero Torres Juan, Quiles Martínez Carla, Cardona Vázquez Dainalí, González Aguayo Sheila, Rivera Vázquez Yochua, Brana Cruz Carelin, Molina Serrano Soliris. Colón Ruiz Rafael, Candelaria Muñiz Stephanie, Vargas Vázquez Keishla, Morales Rojas Ian, Baez Mojica Cintia, Adorno Adorno Ashbania, Colón Rivera Yenizabeth, Valentín Cruz Jocelyn, Nieves Guevares Joybilet, Menchaca Juliana, Rosado Gutiérrez Zoraidi, Olmedo Román Wilsaura, Irizarri Carrión Karen, Oyola Rivera Cailén, Marrero de la Rosa Alexandra, Vázquez Santos Tiffany, Ruiz Elvira Zaira. Lugo Rodríguez Mariela M. Cabrero Rodríguez Paola C. Ramos de Jesús María Angelí. Montañez Rivera Sanet. Rivera Rivera Rosangeli. Rodríguez Ortiz Zulet D. Reyes Rosado Vanessa M. Abreu Álvarez Yeidalis. Rosario de Jesús Liangeli. Ramos Calderón Yariana. López Morales Nachalí. Acevedo Pagán Yalish M. Rivera Vázquez Alondra D. Meléndez Jorge. Ayala Pérez Yelitza. Caridad Gautier. Corujo Rivera Normari. Márquez Lagares Inara. Pérez Carrasco Jocelyn. De Jesús Muñoz Shairelis. Oyola Ayala Suset. Urbáez Reyes Ruth M. Gómez Vázquez Glenda L. Ortiz Garcet Coral M. Rodríguez Arroyo Diomari. Castro Padilla María Angelí. Mojica Miranda Yanisha. De León de Jesús Dalmalis. Cortijo Mercado Yenis. Correa Vargas Paola M. Meléndez Hernández Lizaidi. García Ortiz Aleshka. Pérez Calo Génesis. Ruiz de León Ninoshka.
Guzmán Miranda Heidi, Ortiz Rivera Yeleni, Ramos Rivera Franchua Maris, Crespo Claudio Evelyn I, Ofaril Cruz Yolenis, Bonilla Medina Gabriela P, Reyes Colón Caitlin, Flores Bonilla Yemalia, Avendano Briceno Carla P, Charries Velázquez Shakira, Ortiz Montañez Zuleika, Rosa Rodríguez Stephanie, Maldonado Morales Neishla M, Otero Cruz Jeremy, Dones Lugo Yesenia, Santos Vivas Gabriela, Morales Rodríguez Giomaris, Torres Ramos Yasmín, Díaz Morales Leslie M, Guzmán Román Carla M, Caraballo Orengo Keila, Acosta Torres Stephanie, Rodríguez Rodríguez Yormari, Santiago Ruiz Laurimar, Rodríguez Vega Andreisha, Figueroa Díaz Soeli, Díaz Sierra Grace, Mercado Santana Kimberly, González Padilla Luis, Requena Rosado Suheili, Marrero Rivera Yidalis, Soto Ortega Sujei, Rivera Yera Yaniel, Díaz López Génesis, Cartagena Ortiz Paola, Soto Vidal Ashley, Castro Ramos Betsaida, Santiago Sagastivesla Kimberly, Soelis Maldonado González, Lugo Vázquez Enid, David Ramos Denzel, Prieto Molina Karina, Ortiz de Jesús Merian, Figueroa Colón Rosmarieli, López Nieves Migdalis, Rodríguez Durán Yesenia, Rivera Hernández Génesis, Sánchez Díaz Geraldine, Toledo Medero Gretchen, Marrero Esquilín Ilia, Pagán Rodríguez Catiria Teresa, De Santiago Cruz Daina, Fernández Nieves Carla, Cruz Ortiz Yanaira, Rivera Santiago Jonathan, Gutiérrez Sierra Greichel, González Ortiz Amaira, Hernández Santiago Ricardo, Morales Rodríguez Airam, Ferrer Cruz Joel, López Alicea Lenis, Ruiz Rodríguez Gabriela, Cruz Nieves Nelmari, Mendoza Rosa Emily, Galarza Cruz Francisco, Villegas Castro Isaac Malier, Esquilín Cajigas Maritza, Nevares de Jesús Patricia, Ríos Rosario José, Martín Mora Maritza, Torres Rodríguez Gustavo, Fuentes Colón Rafnel, Martínez Concepción Basti, Valentín Rivera Denis, Báez Cartagena Vanessa, Villanueva Martínez Raquel, Torres Díaz Kimberly, Matías Hernández Suania, Santiago Lugo Yaleishka, Flores Luna Yomari, Reyes Mateo Nicole, Cruz Caraballo Kelvin, Santana Rivera Natalia, Gautier Serrano Yachira,
Ortiz Reyes Lidia. Rodríguez Medina Liz. Román Larroy Liz. Vázquez Nieves Juan. Saldaña Rivera Daniela. De Jesús López Edmari. Santiago Salazar Luis. Torres Rodríguez Carlos. Esteves Valdés Paola. González Santiago Sara. Feliciano Rivera Isabel. Sin Medina Dan. Jiménez Cruz Ruth. Díaz Villegas y Beliz. Rojas Santiago Joan. Vizcarrondo Rodríguez Alberto. Mendin Cruz Sara. Osorio Rodríguez Yaslis. Ramos Virella Stephanie. Ofarril Ricardo Diana. Nieves García María del Carmen. García Morales Michel. Rivera Vázquez Naomi. Díaz Rivera Talía. Ortiz Crespo Sayalis. Rodríguez Mojica Lilian. García Osorio Ismael. Babilonia Echevarría Ricardo. Guerrero Beauchamp Michael. Portalatín Santiago Ana. Pérez Walker Jan. Padilla Conde Stephanie. Alicea Fernández Ginette. Méndez Padilla Gemiris. Bonilla Caballero Alondra. Pacheco Ramos Kevin. Colón Rosario Jeica. Coto Oyola Shirley. Rivera Solís Miriam. Dávila Díaz Wilmari. Rivera Tirado Selena. Alvarado Colón Tais. Coto Sánchez Hildali. Reyes Rojas Milady. Bueno Crespo Chiarelis. Mato Sosa Celine. Neris Trujillo Arelis. Alex Wesley. De Jesús Santiago Andrés. Rivera Joseph Isaac. Mangual Quiñones Andrea. Paola, Bianca Moral Mojica Ugobano, Lebrón Adorno Anelis, Nieves Ortiz Caliani, Gabriela Álvarez Torres, Guzmán Alicea Mari Carmen, Fontanes Vázquez Kimberly, Mato Sosa Gabriela, Reyes Reyes Angelí, Rodríguez Caraballo Coraima, Blanco Ortiz Glorianis, Hernández Santiago Kiara Naomi, García Ruiz Himalay,
González Mercado Abigail, Torres Rodríguez Luz, Delgado Rodríguez Cateleani, Vega Santana Alondra, Joana Cruz Torres, Wineiska Vega Lugo, Catherine Cruz Torres, Marielis Vélez Robles, Sierra Merced Rosanielis, Juanis Feliciano Cedeño, Rodríguez González Mario Rose, Rojas Ocasio Alejandra, Reyes Santana Alaisha, Flores Cruz Guindaliz, Sánchez Carrillo Zuleimi, Reyes Guzmán Whitaker, Herrera Rivera Angélica, Meléndez Meléndez Shakira, Arzuaga Rodríguez Luis, Santiago Valentín Carlos Alexi, Pacheco Gordilis Luz, Matos Cartagena Denise, Carolyn Morales Lugo, María Angelí Torres Troche, Pérez Morales Jaime Leidís, Negrón Batista Astrid, González Rodríguez Tachira, Gómez Velázquez Naomi, Rivera Ramos Verónica, Torres Martínez Uriel, Pagán López Yomari del Mar, Ayala Félix Yadira, Miranda Roena Joyce Marie, Medina Coto Jennifer, Verónica Claudio Carriel, Silvia Berrocales Echevarría, Sheila Santiago Ramírez, Castro Meléndez Carmen, García Benítez Marián, Gómez Meléndez Melani, Roldán Santiago Yaritza, Rosario Morales Ana, Hernández González Jacqueline, Ayala Calo Natalie, Ríos Rosario Cristian, Reyes Rivera Eduardo, Colón Suárez Zuleika, Ayala Berríos José, Rolón Cordero Nayadet, Reyes Millán Yadiel, Benítez Trinidad Javier, Rosado Trinidad Alexander, Medina Santana Yaret. Lupe Colón Miguel, Báez Medero Gianni, Fontanes González Gabriel, Sánchez Polanco Dariel, Fontanes González Gabriel, González Flores Christopher, de Llaneira, Velvet Medina. A toda la audiencia, a los familiares, amigos
que se mantengan por favor en la sala. Los actos de graduación no han terminado. Tenemos todavía varios estudiantes que no han desfilado por el proscenio. Y de la misma manera en que todos tuvimos el gusto de verlos desfilar, los primeros... Rea Barbosa Aliesmarí, Rosa Pujols Densenjota, Yanishka Ramos Diodonet. Santiago Collado Franchelis, García Ojeda Paola, Camacho Maldonado Andrea, Caraballo Rodríguez Lisbel. Adalis, Burgos Aponte Mónica, Torres Delgado Luis Ángel, Navarro Rodríguez Dairalis, Negrón Santana Critzia, Rojas Delgado Luz Zoraida, Hernández Velázquez Natacha, Velázquez Alicea Tamara, Rodríguez Díaz Juan, Rivera Borges Cristal, Sánchez Cosme Carla, Rodríguez Ramos Himalay, Rosario Rubet Naomi, González Esquilín Jennifer, Ramos Díaz Díaz Kevin, Fontanes Claudio Adamileiris, Rolón Caro Raquel, Rodríguez Reyes Gladimar, De León Rodríguez Jocelyn, Ortiz Mercado Elaine, Navarro Rodríguez Yanira, Requena Vera Cristal, Rivera Martínez Laura, Malabé Correa Vilmari, Rodríguez Otero Madeline, Esquilín Rivera Yairemarí, Colón Santel Iraneli, Reyes Allende Jairo, Guanil Quiñones Nidia, Walker Escalera Ildialis, Díaz Jonathan, Rivera Rivera Zulaika, Rivera Adorno Ángela, Muñoz Lozada Alanis, Aguad Trujillo Yacer, Pérez Fontanes Kevin, Rivera Morales Joel, Méndez Figueroa Zoraima, Rivera Flores Yanis,
Vargas García Yareli, Herrera Pagán Carla, Rubet Mejías Charlín, García Fonseca Anexis, Sierra Perdomo Wanda, Alicea Rivera Yanitza, Pacheco Cordero Yaneiris, García Hernández Yulitza, López Reyes de Siré, Díaz Delgado Greicha, Delgado Vázquez Axel, Sandoz Marcano Natalia, Rodríguez Marcano Alexandra, Hernández Reyes Efraín, Calderón Pavón Lian, Delgado Cruz Nelay, Vega Reyes Yalis, González Navarro Omaira, Fargas Hernández Arlín, Dávila Ortiz Dayan, Fontanes Hernández Mayra, Vázquez Pagán Yamilet, Irizarri Burgos Arielis, Avilés Morales Melanie, Rivera González Claribel. Román Báez Clarimil, Barro Nieves Natalie, Oquendo Kendo Leilani, Vázquez Rosa Carmen, López Saldaña Keishla, Dayibet Rosario Montijo, Kimberly Arroyo García, Padilla Hernández Susan, Nieves Algarín Cristal, Acevedo Rosario Tatiana, Núñez Rivera José, Almodóvar Fernández Emily, Reyes Rivera Talía, Agosto Rodríguez Yanis, Santiago Delgado María, Cruz Lozada Ailín, Pereira Carrasquillo Blasina, Ortiz Encarnación Greichen, Cruz López Madián, Santos Soto Jessica, Merced Vázquez Wilmari, Bonilla Ari Luis Mario, Pérez González Keishla, Encarnación Alemán Yelimar, Casado Pastrana Dilari, Agosto Dávila Vivian, González Morales Ana, Cirilo Serrano Luz, Escalante Pastrana José, Salinas Conde Ashley, Luyando Morales Raiza, Rivera Avilés Cheismari, Rodríguez Pérez Jady, Fonseca González Eric, González Tirado Ginesca, Ortiz Torres Efraín, González Miranda Medalitza, Zoraida Sánchez Villafañe, Díaz Acevedo Aicha, Rojas Martínez Ángel, Arroyo Muñiz Mabel, Reyes Morales Jaicha, Falero Rivera Darilín, Bultrón Vives Gilmari, De Jesús Rodríguez Yarielis, Ramos Orealis, Rodríguez Vázquez Gerardo, Rivera García José, Alfaro Medina María, Colón Castro Saray, Otañez Pérez Terliza, Madelara Laini, Rodríguez Chiclana Yuleiri, Pintor Caballero Gabriel, Pina García Gitson, Calderón Dávila Yochua,
Aquino Algarín Emanuel, Serrano Vázquez Nayeli, Berríos Torres Alondra, Millán Sánchez Amarilis, Rivera Viera Cristal, Rosario Agosto Catiria, Rodríguez Carrión Brenda, Rosa Velázquez Yadielis, Martínez Montañez Yesenia, Del Toro Cuevas Carmen, Rolón Gómez Naicha, Vélez Pérez Yureili, Caraballo Rojas Irma, Torres Malabé Yaidi, Fuentes del Valle Javieris, Márquez Muñoz Migdarielis, Cordero Rodríguez Nelmari. González Jessica, Flores Santiago Charo, Fonseca Delgado Ashley, Figueroa Martínez Mineishka, Ríos Plaza Luz, González Galarza Andrea, Ruiz Torres Noemí, Concepción Rodríguez Edmari, Rojas Martínez Tatiana, Rojas Medina Yanierilis, Santiago Díaz Ian, Morales Riva Joeli, Domínguez Montañez Virgen, Osorio Díaz Marta, Ocasio Ruiz Linda, Edna Arroyo Agosto, Iraldo Ofarril Tanairí, Pizarro Serrano Rancel, Reyes Huertas Paola, Reyes Maldonado Yocheri, Pérez Rodríguez Yamilet, Nieves Figueroa Chantal, Maldonado Maldonado Glorimar, Flores Martínez Stephanie, Flores Rodríguez Norelis, Rosario Guzmán Yesmari, Román Vázquez Yanielis, Ivón Rodríguez Hernández, Torres Benítez Karina, Serrano Fernández Averelis, Cruz Matos Ibeliz, Santiago Cordero Elizabeth, Torres Colón Rosemary, Rivera Cruz Angélica, Rodríguez Vidal Alanis, Delgado Feliciano Robert, Cristi Alcina Capila, Carla, perdón, Santiago Díaz Mari, Hernández Machado Yaliza, Meléndez Arroyo Talimar, López Santiago Alejandra, Pérez Pagán Damisca, Reyes López Yamilca, Nieves Cruz Paola, Suheili. Mercado Medina Chaneiri, Trinidad Otero Careli, Rivera Rosa Hidalmis, Rosa Pagán Yamaris, Rosa Meléndez Yanay, Rosa Vasco Gabriela M, Tapia Torres Clarisa, Ramos Martínez Darimar, Torres Garay Carla E, Velázquez Rodríguez Reinaldo J, Torres Rivera Yesmarí, Calderón Ortiz Karina M, Hiraldo Encarnación Michelle, Castro Pavón Juan M, Estrella Díaz Chantal, Vélez Soto Miriam, Santiago Pitre Lexter L, Rivera Marrero, Yesmari Cristal.
Berríos Carmen V. Benítez Filión Bella. Amador Vélez Noemi. Pagán del Valle Gabriela. Mata Rodríguez Jafet. Mulero Carrasquillo Fabiola. Díaz Zorrilla Airina. Zorrilla Candelaria Lucía. Negrón Rolón Erika M. Cintrón Zambrana Yurizaday. Muñoz Rodríguez Andrea. Ruiz Paula. Malavés Domínguez Fabiana P. Sierra Garnica Naidelín. Cruz Peraza Giuliani. Romero Clemente Alba A. González Luán. Santiago Serrayes Steven G. Molina Meléndez Wanda. García Dávila Ángel. Rivera Cruz Ivanialis. Ortiz de Jesús Gina. Barreras Ortiz Yariel J. Acevedo Cedeño Yazmir I. Burgos Maldonado Carmen. Dávila Márquez Ana M. Villegas Márquez Joana. Muñoz Díaz Isamar. Rodríguez Morales Natalia. Colón Maldonado Nair. Rodríguez Román Sonia L. Colón Cordero Hilda M. Maldonado Hoyo Ana R. Crescioni Alejandro Carla I. Ocasio Eugelis Walker. Meléndez Vélez Melanie. Sánchez Rosario Amy. Mármol Colón Rachel. Santiago Mollet Cristal. Tirado Betancourt Yuleika. Fallas Rosado Adriana. Collazo Venegas Lismari. Negrón Rolón Kenneth. Muñiz Pizarro Paola. Pavón Ocasio Yelitza. Soto González Tanja. López López Alianis. Rivera Rodríguez Sheymarí. Roldán Concepción Verónica. Santiago Rivera Alejandra. Zavala Guzmán Yeymari. Ramírez Serna María. Monticet Ríos Zoé. Esquilín González Rosmé. Rodríguez Maldonado Mirelis. Bartolomé Almodóvar Keniel. Fonseca Cepero Yoalis. Torres Cruz Raizel. Morales Pagán Ángela. Rolón Carrasquillo Kevin. Machuca Delgado Yeymari. Rivera Vargas Karina. López Pérez Melanie. Ortega Pérez Jeremy. Navarro Pérez Chalimar. Suárez Suárez Diana. Soto Cruz Anaís. Sánchez de la Rosa Paola. Meléndez González Jennifer. Rosario Peña Cristal. Cano Pérez Gishalein. Rosado Cabrera Betzaira. Pedraza Pérez Floribel. Parada Guardiola Abigail. Ortiz Rivera Valeria. Nieves López Suheidi. Madero Betancourt Yuvelis. Román Estrada Tailanay. Díaz Matos Larimar. Pagán Amaro José.
Constanzo Herrera de Llaneira. Gotay Baez Marlén. Gracia Varela Yerni. Colón Serrano Liamari. Román Ortiz Kenneth. Molina Resto Natalia. Clas Morales Clarimar. Morales García Ingrid. Sánchez González María del C. Ramos Santana Kiara. Vázquez Alejandro Natalie. Gómez Hernández Tania. Roque Báez Kimberly. Colón Cuevas Brian. Aponte Hiraldo Nachaliz. Delgado Hiraldo Delgado Lisandra. Martínez Velázquez Keilishka. Matthew Matos Hidalis. Díaz Molina Dalian. Lugo Ortiz Michel. Nuestras felicitaciones a cada uno de los graduados y nuestras más sinceras gracias a todos los invitados, familiares y amigos por estar con nosotros en este día. Habiendo cumplido con el propósito de esta actividad, le pedimos autorización al señor presidente para clausurar esta 54ª colación de grados. Habiéndose así cumplido con el protocolo de los actos de esta colación de grados, doy por concluido el mismo. Mis felicitaciones y mejores deseos a todos. Buenas tardes. Nos preparamos ahora para el desfile de salida. Le solicitamos al auditorio que se mantenga en pie y en su lugar hasta que salga el último graduado. Comenzamos el desfile de salida en el siguiente orden. Presidente, representante estudiantil, vicepresidentes, rectores de recinto, decanas de asuntos académicos, coordinadores nocturnos, consejeros, oficiales de retención, bibliotecarios, directores y coordinadores académicos, facultad, graduados e invitados. Ha sido un placer. Buenas tardes. Que celebren, celebren que hoy es su día. ¡Felicidades, jóvenes!